Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Después del partidazo en Champions, en Wembley, que hemos jugado contra el Tottenham y sobre todo de la exhibición que nos ha ofrecido el mejor de la historia, diga lo que diga, Leo Messi y Arthur, que parecía Xavi sobre el campo, vuelve la liga este domingo a las 9 menos cuarto hora española en Mestalla contra el Valencia. El Valencia, un equipazo muy duro, duro de pelar. ¿Qué sistema vamos a utilizar? ¿Cómo jugará Valverde? ¿Seguirá apostando por el 4-4-2? ¿Volverá al 4-3-3? ¿Seguirá apostando con la misma alineación de Champions que contra el Tottenham? ¿Cambiará? ¿Rotará? Todo indica que Valverde esta vez va a seguir apostando por el 4-4-2. Y habrá muy pocas rotaciones, por no decir nada, simplemente de la duda que si va a jugar Suárez, que arrastra molestias, que no está confirmado que va a jugar, o va a jugar en su sitio, Munir. Y ahora vamos con la alineación. En portería estará Ter Stegen, de lateral derecho Semedo, pareja de centrales estará Piqué y Lenglet, que por cierto para mí ha jugado un partidazo en Wembley contra el Tottenham. Lateral izquierdo estará Jordi Alba, pivote defensivo estará Sergio Busquets, acompañado de tres centrocampistas que son Rakitic, Arthur y Coutinho. Y arriba, en la delantera, estará Leo Messi acompañado de Luis Suárez o Munir, porque como sabemos, Luis Suárez arrastra molestias y no está confirmado hasta última hora, no sabe si se va a jugar de titular o no, pero yo tengo la sensación de que al final sí va a poder jugar. Bueno, esta alineación, como hemos visto en Tottenham, pues nos ha dado un buen resultado. Nos ha dado un buen resultado. El centro del campo, para mí, al estar poblado con cuatro centrocampistas, ha funcionado mejor. El equipo, el Tottenham, ha tenido muchísima dificultad de quitarnos el balón, sobre todo después de la exhibición de Arthur, que, repito, parecía Xavi en el campo. Normalmente, pues va a ser difícil, lógicamente, pues Valencia es un equipazo, en su campo pues se motiva más, delante de su público, etcétera, pero normalmente que si el equipo juega con la misma intensidad y con la misma motivación que hemos hecho contra el Tottenham, yo creo que no vamos a tener problemas en sacar un resultado positivo y ganar. Ahora, si no, si el equipo no muestra la misma actitud que hemos mostrado contra el Tottenham, eso significa que no tenemos motivador. Y yo sigo pensando que en este mes, que yo le llamo el mes de infarto, Valverde sigue jugando su futuro. Así que lo más probable, yo esta vez voy a ser positivo y voy a pensar que vamos a ganar. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forza Barça!